Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero y en esta oportunidad me encuentro nuevamente en el cerro donde una de mis videos se hizo famoso. O no sé si famoso, pero tiene hartas reproducciones. El del Baofeng V5R, el cual lo voy a dejar aquí para que si es que lo quieren ver. En este caso me encuentro nuevamente acá, pero para hacer otra prueba con nuestra Motorola DMR. Nuestra DGP 8550E. Vamos a hacer unas pruebitas. Tengo un colega que me está esperando. Configuré un canal en directo en la frecuencia 145.050 para análogo. Un canal digital con un TG, que es el TG99, cual puse para hacer esta prueba. Ustedes pueden poner cualquiera. En el slot 1. Color 1, ahí nosotros podemos ir seleccionando el slot, el color y todo lo que conlleva a la configuración de un modo digital como es DMR. Ya vamos a hacer una prueba de comunicación para ambas modos, análogo y digital. Vamos a enviar un mensaje de texto y vamos a corroborar la posición y la altitud, la georreferencia que nos entrega el equipo. Este equipo cuenta con GPS, o también se conoce como NSS, para todo lo que es la ubicación por satélite o georreferenciados. Vamos a hacer la prueba, a ver si me contesta el amigo. Él en estos momentos se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros desde el punto. Yo me encuentro en un cerro. Él está con un equipo base, un Motorola DGP 8500. Sería la misma familia. Así que vamos a probar. Vamos a ver qué resulta. Charlie Alfa 2, Whisky November Golf. Para Charlie Delta 2, Romeo Delta Papa. Haciendo pruebas desde Cerro El Carbón. Aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo me copias en análogo, José? Adelante. Yo aquí, Román. No te puedo decir que te escucho fuerte y claro, pero te escucho. Sale con un poquito de ruido a la distancia, pero tu comunicación es audible por acá. Te lo Charlie Alfa 2, Whisky November Golf por la ciudad de La Serena. Adelante, Román. Ya, perfecto, José. Eso igual es bueno. Sí, al final estamos a una distancia relativamente larga, 50 kilómetros aproximadamente en línea recta. Tengo la ciudad de La Serena cubrida por nubes. Es por eso quizá que hay algún ruido, pero también se puede entender que es el ruido por la distancia. Yo estoy transmitiendo a 5 watts con la máxima potencia que me entrega este equipo portátil. Entre cerros y con una gran altura y bonita vista por lo demás. Así que eso, buena prueba, José. Adelante. Ok, Román, ahí vamos para que veas tu grabación ahí, no sé cómo habrá salido. Esa es la cosa, señores, por acá mantengo, quedo atento a la frecuencia. Esta es la Charlie Alfa 2, Whisky November Golf, compañía de la Charlie Delta 2, Romeo Delta Papa. Ya, perfecto, José, gracias. Mira, vamos a hacer otras pruebas. Tengo configurado también el modo digital en la misma frecuencia, pero con el TG o el Tal Group 99. Para que entremos por esa frecuencia, hagamos pruebas en digital también, para ir probando todos los modos. Te espero en el digital para que me contestes. Perfecto, José. Gracias ahí por la prueba. Aquí ya te estoy copiando en excelentes condiciones en modo digital. Muy bien, muy bien, muy bien. Se escucha el audio, se escucha sin ruido, sin ningún ruido ajeno. Excelente prueba. ¿Cómo me copias tú allá con tu equipo? Adelante.
Ok, Román, te escucho más bajito que recién, ¿eh? Recién saliste mucho mejor. No sé si puedes subir un poco la potencia porque te escuché bastante, pero bastante bajo. Clarito, pero bajo. Ya, perfecto. Mira, ahí me lo acerqué más a la boca. Lo tenía un poco lejos porque tenía el celular entre medio. Así que las disculpas pertinentes. Estoy en compañía también de Charlie Alfa 2 Lima Eco Hotel. Ahí me está gritando. Me está dando unos tips. Cabe mencionar que esta prueba que estamos realizando es sin repetidor. Es en frecuencia en directo. También para que quede ahí estipulado. Perfecto. No sé cómo me copias ahora. Ahí me lo acerqué más a la boca, por decirlo de alguna forma, para que me puedas copiar mejor. Adelante. Yo aquí, Román. Sí, ahí te escuché un poquito mejor. Aumentó el caudal de audio. Pero insisto que el primer contacto que hicimos saliste mucho mejor. Ahora está saliendo más bajito. Prueba por subir un poquito la potencia. Ahí está saliendo ya con la máxima. Ahí se da la vuelta el cambio, me dice que la Charlie del Fuego Whisky no va a ver golf. En prueba con Charlie Delta 2, Roma, Delta Papa, Román. Ya, me encuentro en alta potencia, como pueden ver ahí, la HD High. José, Charlie Alfa 2 Whisky November Golf, Charlie Delta 2 Romeo Delta Papa en frecuencia. La tengo en alta frecuencia, vamos a cambiar a baja para ver cómo se copia, a ver si hay algún cambio. Obviamente va a haber un cambio, pero la idea es hacer una prueba un poquito más exhaustiva. Ya, ok, Román, en este cambio llegaste mucho mejor, ¿eh? No sé qué hiciste, si lo cambiaste de posición o algo del estilo, pero llegaste con buena presencia por acá. Ya, perfecto, ¿no? Si me lo acerco un poquito más a la boca. Mira, estoy haciendo la prueba en baja potencia, transmitiendo a baja potencia, ¿cómo me copias? En digital. Ya, creo que ahí ya no hay copia. No estamos llegando. Alta potencia. Ya, te estaba hablando por baja potencia. Al parecer no logras entrar. No logro entrar. Ahí estoy de nuevo con alta potencia. Ya, bien, correcto. Sí, no se lo había hecho. Solamente me decía la barrita de la antena ahí que ha salido una X roja. Que había una portadora, pero no era capaz de mandar el audio. Así que felicitaciones, buena prueba. Ahí te mandé un video también de cómo estás llegando por acá. Pero Charlie Alfa 2, Whisky November Golf, el grupo Charlie Delta 2, Romeo Delta Papa. Saludos para Leo también, que está contigo. Ya, perfecto, José, muchas gracias. Hagamos otra prueba. Vamos, te voy a enviar un mensaje de texto para que me envíes la confirmación si es que te llegó. Ahí me envías un mensaje cualquiera. Te lo voy a enviar ahora a ver cómo te llega y cómo llegó el mensaje de vuelta. Entonces ahora vamos a buscar al colega. El solcito no me deja ver bien. Vamos a menú. Buscamos acá mensajes. Aquí ya tengo unos mensajes predefinidos que se pueden utilizar para estos casos. Estos se programan en el software Moto Turbo, el CPS, para tenerlo siempre en una plantilla. Entonces yo le voy a enviar esto al colega, el cual él me va a responder con otro mensaje de texto. Lo seleccionamos, buscamos el contacto. Ahí está Charlie Alfa 2 Whisky November Golf base y le ponemos enviar. Ahí están viendo, salió el ticket, eso significa que el mensaje ya fue recibido y vamos a esperar la confirmación del mensaje. Nos debería devolver uno cualquiera. Vamos a esperar unos minutitos, un segundo, no sé cuánto se irá a demorar el colega. Estos mensajes de texto cuando llegan, tiene como el contacto se guarda con un tono predefinido, suena el mismo tono predefinido para todas las cosas. Llegó, entonces me envió
Prueba de mensaje. Confirma. Llegó. Ahí está confirmando el que no llegó el mensaje. Prueba exitosa. Y otra de las pruebas que quería hacer, pero le vamos a avisar al colega. Perfecto, José. Charlie Alfa 2 Whisky November Golf. Para Charlie Delta 2 Romeo Delta Papa. En prueba con Motorola DGP8550E en modo digital. Y amigo, ahí llegó el mensaje texto. Espero tú también lo hayas recibido, pero por el mensaje que me enviaste lo recibiste. Perfecto, José, gracias por la prueba. Hicimos prueba en frecuencia análoga, frecuencia digital y un mensaje texto. Ahora voy a mostrar aquí la funcionalidad del GPS que tiene este equipo. Gracias, José. Charlie Alfa 2 Whisky November Golf. Adelante. Yo, ok, Román, no sé si sería posible también ahí que probaras el repetidor de U. También ahí estoy atento por UHF, a ver si logras también activar el repetidor de U de ese sector. Ya, ok, José, perfecto, no hay problema. Vamos a aprovechar de hacer esa activación también. Termino esto y empezamos a hacer las otras pruebas. Gracias, José. Gracias por salir al encuentro y por estar ahí disponible para hacer la prueba. Charlie Alfa 2, Whisky November Golf, se despide y entrega Charlie Delta 2, Romeo Delta Papa. Ok, Rubén, Charlie Delta 2, Romeo Delta Papa, por la punta del cerro, Charlie Alfa 2, Whisky November Golf, por la ciudad de La Serena. Ya, señor, quedo atento. Ahí por la prueba de U también quedo atento. Ya, perfecto. Entonces, otra de las funcionalidades que tiene este equipo es la función de GPS, como le decía. Entonces, vamos a ver si tenemos un poquito de sombra. Entonces, ahí se ve un poquito mejor. Nos vamos al menú, buscamos herramientas, OK. Entramos a info de radio y buscamos info GNSS, que sería la información que nos entrega el GPS. Cuando esta radio trabajan en modo digital, como es DMR, al activar esta funcionalidad se conecta con los satélites que están disponibles para ello. Y cuando se conectan nos entrega la georreferencia y el lugar donde estamos y otras información adicional. Vamos a entrar, nos entrega la posición que estamos, la latitud, la longitud, la altitud, que le decía que está sobre 1500 metros sobre el nivel del mar, la dirección en la que estoy apuntando, la velocidad si es que estuviese en movimiento. Alguna información es el HDOP, desconozco qué es lo que puede ser, pero lo dejamos para investigación. Y los satélites GPS-9, nos está dando la información ese GPS, GPS-9. Y la versión del sistema. Así que estos equipos son bastante completos, son muy buenos. A mí me gustan harto. Y este es mi juguete, mi regalón. Yo creo que todos los radioaficionados tenemos uno de estos que les gusta harto. Así que esa es la prueba, amigos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, dejar sus likes. Y nos vemos en un próximo video. Vamos a seguir probando y jugando con radio a medida que vayamos estando en lugares alejados. Hasta la próxima. Chau, chau.